El perdón es un acto de profunda humanidad y valor que puede transformar vidas. Y también puede sanar heridas tanto en el que perdona como en el perdonado. Reflexionar sobre el valor del perdón nos lleva a comprender su poderoso impacto en nuestras vidas y, sobre todo, en las relaciones que mantenemos con los demás. Primero y ante todo, el perdón libera al corazón de la carga del resentimiento y el rencor. Cuando elegimos perdonar, estamos tomando la decisión consciente de dejar ir el dolor y principalmente la amargura que pueden habitar en nuestro interior debido a las acciones de otros. En lugar de permitir que esos sentimientos nos consuman, el perdón nos permite avanzar con una sensación de ligereza y paz interior. Además, el perdón promueve la sanación emocional y la reconciliación. Al abrir nuestro corazón al perdón, abrimos la puerta a la posibilidad de reconstruir relaciones fracturadas y restaurar la confianza perdida. Esto no significa necesariamente olvidar lo que ha sucedido, sino más bien aprender a dejar ir el dolor del pasado y trabajar hacia un futuro más positivo y constructivo. El perdón también es un acto de autoliberación. Al perdonar a los demás, nos liberamos a nosotros mismos del papel de víctima y del poder que la situación pueda tener sobre nosotros. Nos permite tomar el control de nuestras vidas y enfocarnos en nuestro propio crecimiento y bienestar. En lugar de quedar atrapados en un ciclo interminable de resentimiento y amargura. Sin embargo, es importante recordar que el perdón no siempre es fácil. Requiere coraje y fuerza interior para dejar ir el pasado y abrirse a la posibilidad de un futuro mejor. Además, el perdón no significa necesariamente reconciliación inmediata o restablecimiento de relaciones tóxicas. En algunos casos, el perdón puede ser un proceso personal que se lleva a cabo principalmente para beneficio propio, sin necesidad de involucrar al otro. En última instancia, el valor del perdón radica en su capacidad para traer paz, sanación y crecimiento, tanto a nivel individual como en nuestras relaciones con los demás. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos y a los demás. Un acto de amor y compasión que trasciende las heridas del pasado y nos permite avanzar con esperanza y renovada fuerza hacia el futuro.